Bueno, buenas tardes. Voy a resolver este ejercicio de álgebra lineal en el que se da una ecuación matricial que tenemos aquí arriba, te estoy señalando, y se trata de contestar estas dos preguntas. Primero, calcular el valor de A, del parámetro A. A es un número real para los que esta ecuación tiene solución. Y en segundo lugar, calcular B para A igual a 1. Empecemos pues. Con el apartado A. Bueno, la matriz. La ecuación matricial es una 2 por 2, esta matriz, la matriz de los coeficientes, por B igual a la matriz 1, 1, 1, 1, que es una 2 por 2, obliga a que B sea también una matriz de cuadrada de orden 2. Eso para empezar. Bueno, contestando ahora el apartado A. Fijémonos que para resolver la ecuación donde B es la incógnita, vamos a llamar a esta matriz C para poder hacer los cálculos con mayor comodidad. Entonces, como digo, para calcular B, para que se pueda resolver esta ecuación, debería existir la matriz inversa de A, puesto que al multiplicar por la inversa de A por la izquierda, obtenemos, como esto es la identidad, ¿no? Obtenemos identidad por B, la identidad 2 por 2, ¿se entiende? Igual a A menos 1 por C, y por lo tanto, como la identidad por B es B, B es A menos 1 por, sería A menos 1 por C en el caso de que la matriz inversa exista. El caso es que existe realmente esta matriz inversa. Bueno, entonces A tiene matriz inversa asociada y si tiene es única. Sí, solo si el determinante de A es distinto de cero. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuál es la matriz? Vamos a aplicar esa condición necesaria y suficiente para que exista inversa de A, que A es A2, 3, 7. Vamos a ver cuál es el determinante de A. Esto es 7A menos 6. Para que sea igual a 0, A tiene que ser igual a 6 séptimos. Entonces, A tiene inversa si el parámetro A es distinto de 6 séptimos. Para cualquier valor de A que no sea 6 séptimos, la matriz A tiene inversa. Bueno, con esto contestamos el primer apartado. Entonces vamos ahora a contestar el segundo apartado, resolviendo la ecuación para A igual a 1. Para A igual a 1, la matriz A se concreta con 1, 2, la primera fila, este 1 es el 1, 3, 7. Entonces ya se ve que tenemos que calcular la matriz inversa de A para poder resolver la ecuación. Vamos a calcular la matriz inversa. Aplicando el método de Gauss-Jordan, que es un método de reducción.
recuerdo brevemente en qué consiste. Partiendo de la matriz ampliada con la identidad, es decir, a la derecha de la barrita vertical, se entiende que ponemos los elementos de la matriz identidad y a la izquierda los elementos de la matriz A mediante pasos de operaciones elementales. Vamos a poner operaciones elementales entre filas. De esta matriz formada de esta forma, queremos obtener la matriz, transformarla en la matriz de I ampliada con A menos 1. Entonces, cuando hayamos obtenido la matriz identidad a la izquierda, también tendremos la matriz inversa a la derecha, ¿vale? Mediante operaciones elementales entre filas, como estoy diciendo. Bueno, partimos entonces de la matriz A ampliada con la identidad. Y para obtener aquí un 0, pues vamos a multiplicar por menos 3 la primera fila, sumamos a la segunda y esta será la nueva segunda fila. Aquí tendremos pues esta matriz que estoy escribiendo ahora. Menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 2 es menos 6 más 7, 1. Menos 3 por 1 es menos 3 más 0, menos 3. Y menos 3 por 0 es 0 más 1, 1. ¿Vale? Entonces, este 0 ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer que donde estoy señalando, donde está el 2, haya también un 0. Para eso, multiplicamos por menos 2 la segunda fila, le sumamos la primera y el resultado será nuestra nueva segunda fila. Así obtenemos esta otra matriz. Menos 2 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 2 más 2 es 0, como pretendíamos hacer, y menos 3 por menos 2 es 6, 6 más 1, 7, y menos 2 por 1 es menos 2 más 0, menos 2. La segunda se queda igual. Bueno, en realidad, esta indicación de la operación elemental que estoy haciendo la pondré a la altura de la fila que hemos transformado, que es la primera, ¿no? Bien, entonces fijémonos que ya tenemos la matriz identidad a la izquierda. Esta es la identidad. Así que la de la derecha tiene que ser la matriz inversa de A. Es decir, la matriz inversa de A es 7, menos 2, menos 3 y 1. Vamos a hacer la comprobación. Antes de seguir adelante, no vaya a ser que tengamos algún error en los cálculos. Démonos cuenta que A por A menos 1 tiene que ser igual a la identidad. Y si hiciésemos A menos 1 por A, pues también tendría que dar la identidad. Nos limitaremos a comprobar que A por A menos 1 es la identidad. Comprobémoslo, pues. 1, 2, 3, 7 es la matriz A y la identidad es 7 menos, y la inversa es 7 menos 2 menos 3, 1. Multiplicamos y tenemos 1 por 7, 7, 7 menos 6, 1. 21 menos 21, 0. Menos 2 y más 2, 0. Y menos 6 más 7, 1. Efectivamente, esta es la matriz identidad, por lo tanto, continuamos. Seguimos. Ya solo queda un paso y es que ahora nos toca resolver la ecuación. Recordemos que la solución de la ecuación matricial es la que tenemos aquí marcada en amarillo y tenemos que hacer A menos 1 por C, ¿vale? B va a ser A menos 1 por C, según hemos visto en el primer apartado ya. La matriz C es la matriz de unos. Entonces esto nos queda 7 menos 2 menos 3, 1.
y la matriz C es la matriz formada por la matriz cuya primera fila está formada por unos y la segunda fila también. Vamos a multiplicar. 7 por 1 es 7, 7 lo indico, más menos 2 por 1, menos 3 por 1, más 1 por 1, 7 por 1, más menos 2 por 1, y aquí está, y menos 3 por 1, más 1 por 1. Pues esto nos da 7 menos 2, 5, 7 menos 2 vuelve a ser un 5, menos 3 más 1 es menos 2 y menos 3 más 1 es menos 2. Y aquí hemos terminado. Esta es la matriz B que nos pedía calcular. Bueno, espero que lo hayáis entendido y hasta el próximo ejercicio resuelto.